La Navidad, pues prepárate para que tu pequeña mente perruna lo flipe. Uf. Muy bien. Oh. Ha estado genial. ¿Qué te ha parecido, Celia? Pues no ha estado mal. Pero no entiendo. Los árboles, los villancicos, porque la gente los utiliza para competir y para fingir un amor que solo pueden sentir por ellos mismos. Seguro que es porque no recibe ningún regalo. Odia los regalos. Le enfada pensar que las leyes de la oferta y la demanda sostienen la celebración. ¡Ah! Lo mejor ha sido cuando se cae por la chimenea. ¡Ja! Eso ha sido lo mejor. Tonterías, Lucía. La magia no existe. Creo que es mi película favorita. A mí me gustó, pero conozco pelis mucho mejores. Esta seguro que no les costó nada hacerla. ¿Y cómo sabes eso? Porque sé dónde se hacen las películas. Esta es mentira. Eso es verdad. Ah, sí. ¿Y dónde está? Aquí. Es un mapa del edificio. Así no nos perderemos. Listilla, pero la puerta está cerrada. Tú espera y verás. ¡Hola! ¿Cómo lo hiciste? Vamos, deprisa, antes de que se cierre la puerta. Thank you.
pasar la tarde. ¿A ti qué te parece? ¿Y qué tal? ¿Bien? Ayúdame a salir de aquí. ¿Estás bien? Esto no me gusta. ¿El qué? El hecho de que estábamos en el cole de mi hermana y ahora estamos aquí. En el campo. No es un campo normal. ¿Qué tiene de raro? Pues que el lugar, mi pijama y tu ropa me recuerdan a una película que vi con mi hermana. ¿Quieres decir que estamos dentro de una película? De ser así no quiero quedarme a ver el final. ¡Ayúdame a salir! Intenta imaginarte que estás fuera de la verja. ¿De qué me va a ayudar eso? Estamos dentro de una película, ¿no? Cierra los ojos. No pierdo nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Funciona! ¿Qué haces ahí dentro? Es que quería ver si funcionaba y me imaginé dentro. Desde luego, no se te puede sacar de casa. Imagina algo con lo que romper la valla. ¿Lo ves? ¿Cómo mola? A ver... Se me ocurre algo mejor. No tienes ni idea. Apártate. Ten cuidado. ¡Espera! ¡Está abierto por allí! ¡Jo! Yo quería cortarla en cachitos. Venga, salgamos de aquí. Otra vez ha cambiado todo. ¿En qué película estamos ahora? Deja de decir eso, no podemos estar dentro de una película. No, 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 de eso nada. Vuelve al coche, que vamos muy mal de tiempo. ¿Quién eres tú? El director, ¿no está claro? Pero estamos dentro de una película. Sí, claro, yo soy el director, mi cámara, el ayudante. Y rapidito que quiere ir a comer. Bueno, pues entonces yo quiero ser Spiderman. No, Spiderman soy yo. No, yo no quiero ser el tío Ben, echamos a suertes. Vale. Piedra, papel, pelo, tijera. ¡Qué injusto! He ganado sin hacer trampas, así que soy el héroe. Está bien, pero recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Voy a bailar break dance sobre un edificio. ¿Qué quiere decir esto? Tendrán que darte el traje, supongo.
fiestas de Halloween y me asusté. Bueno, vale, pues tenemos que intentar salir de este hotel sin separarnos. ¿Hotel? ¿Qué estamos en el hotel de Transilvania? No, no me suena ni un triciclo ni esta ropa. Vamos a ver si hay alguien en recepción. ¡Qué curioso! Solo hay una habitación disponible. ¡Wala! La 237. ¿Qué crees que habrá detrás? Apuesto 5 al blanco. ¡No puede ser! ¿Hemos vuelto al principio? ¡Buenos días, princesa! ¡He soñado toda la noche contigo! Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Y ahora... ¡Necesitamos ayuda! ¡Estamos atrapados en una película! ¡Hay muchos respiradores blancos y unos enmascarados muy raros! ¡Abra la puerta! ¡En nombre del Imperio Galáctico! ¿Acaba de decir Galáctico? ¡Somos buenos! ¡No, no, no! ¡Que no son nuestros! ¡Hay una nota!
La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Forrest Gump. ¿Qué pasa? Esto me recuerda a algo. ¿Nos los podemos comer? Yo diría que sí. Vamos por donde hemos venido. ¡Muy bien! ¡Corre, Forrest, corre! ¿Crees que se han ido? Eso parece. ¿Dónde van, señoritas? Queríamos ver dónde siguen las películas. Queríamos ver a Grinch. Todavía no estáis preparadas. Venga, vamos, acompañadme. Venga, vamos. Vamos. A Grinch. Anda, que a Grinch. Vaya, dos. ¿Cómo sois colado? ¿Sois colado? Well, somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules and you hit the ground running. It didn't make sense, start to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You never know if you don't go. You never shine if it don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite. Del clip fuente marca aquí en el teclado O para marcar el sonido. Puedes introducir los clips en la línea de tiempo de dos modos, arrastrando y soltando desde el monitor fuente o bien mediante las herramientas específicas para añadir clips en la línea de tiempo. En cuanto a las herramientas básicas de edición, dependerán del programa que utilices. 1 con 4 nos encontramos 3 tercios de paso, señores. Bueno, y que decir tiene que quiero que trabajéis con sensibilidades bajas para no generar ruido. Vamos a entregar los exámenes, que por cierto están de pena, chavales. Ya podemos empezar a trabajar y a estudiar porque no sabéis ni la escala de obturación. Bueno, vamos a ver, ¿quién ha sido el simpático? Yo. Yo no. ¡Hey, mira, un coche! ¡Escondámonos en él! Sí, bueno, y seguís corriendo. Abre la puerta. A ver, venga, espera, para. Venga, Power Ranger, tranquila. ¡Grabando! ¡Venga! Venga, ¿podemos comer? Vaya plan, chaval. Así lo voy a hacer, ¿eh? ¡Corre, Forrest, corre! No te puedo puto creer, pero ¿cuántas veces se te ha caído? Yo pensé que no pasaba, ¿eh? Yo dije, nada, ha pasado cuando no había que grabar.
Flor, es que se te ha caído tantas veces que no me creo que sea posta. No, es que no sea posta. Vale, silencio todo el mundo, cámara. No, pero vale. Sonido grabando, cámara grabando, escena 11, si no me equivoco. 9. No sé qué escena es, espera. La del baño. Sí, pero que no. Cae un suelo moquetado. Sí, es la 11. Escena 1. Vale, sí, escena 11, toma 1. ¡Venga! ¡Venga! Los móviles en silencio, por favor. Escena 18, Lucía y Celia. No puede ser. O sea, llegan, pero continuación. Vaya, la segunda parte de la segunda parte. Tú me entiendes, ¿no? Y... Acerca la boca al micro. Pero es que sí. Pero si no gesticulas ni las palabras, ¿de qué me vale? Pero como que pensé que no se me veía la boca. Buenos días, princesa. He estado pensando mucho tiempo en ti durante todos estos calvarios, todas estas mañanas de luces y sombras que ha aparecido en mi vida. ¿Acaba de decir galáctico? ¡Qué guay! Pero no abro la puerta, mujer. O igual no ha abierto Paloma y ha abierto el fantasma. ¿Me cago en la tierra? ¡Tengo miedo! Sonido grabado. ¿Pero por qué se va? Si puede esperar aquí perfectamente. Es porque está el punto rojo. ¡Me cago en la...! Cuidado, pero vuelvo. Menos mal que has aparecido, te estaba buscando. He movido de aquí por si acaso pasaba algo. ¿Qué se pasó? Bueno, vamos a ver, ¿quién ha sido el simpático? Yo, pero... Nada, aquí que te estás con la... ¡Me cago en la...